El tema de las vacunas es un tema frecuentemente preguntado y analizaremos aquí los aspectos clave de las últimas convocatorias del MIR. En primer lugar, han preguntado sobre la definición de inmunización, que, como saben, se divide en dos tipos. Está la inmunización activa, en la cual yo le exijo al paciente que de forma activa genere una respuesta y lo que hago es darle un estímulo para ello, sería la vacunación, y en la cual requiere un tiempo de latencia antes de obtener la respuesta, pero esta sería duradera. Por el contrario, estaría la inmunización pasiva, en la cual yo no le exijo ningún esfuerzo al paciente y yo le administraría directamente las defensas. Sería cuando administramos gamma globulina o antitoxinas animales. Aquí la respuesta es inmediata, pero la duración es corta. De la clasificación de las vacunas, tenemos varios tipos. Esta sería la clasificación biológica de las vacunas, que dividiría las vacunas en bacterianas y víricas, en vivas atenuadas o muertas inactivadas. Lo más importante sería conocer cuáles son las vacunas víricas vivas atenuadas, por el tema que veremos un poco más adelante de las contraindicaciones de las vacunas. Dentro de estas, las que están incluidas en el calendario vacunal, las más frecuentes serían la triple vírica, que consta de sarampión, rubeola y parotiditis, la vacuna de la varicela y dentro de las vacunas de la polio oral o tipo sabio. Las vacunas vivas atenuadas producen una pseudoinfección natural y, por tanto, una inmunidad muy similar a la que produciría la infección natural. Es una inmunidad de larga duración, intensa, que generalmente se obtiene con una sola dosis de la vacuna y que produce respuesta tanto a nivel humoral de linfocitos B memoria de generación de anticuerpos como a nivel celular de linfocitos T memoria. Por el contrario, las vacunas inactivadas que producen respuestas menos duraderas, solo producen respuesta humoral de linfocitos B, de anticuerpos de memoria, suelen requerir dosis de recuerdo y, por tanto, se podría decir que son de peor calidad que las vacunas vivas. Es muy importante conocer algunos aspectos de vacunación en inmunodeprimidos. En principio, las vacunas inactivadas son seguras en este grupo de pacientes, requiriéndose dosis mayores porque partimos de una menor capacidad de respuesta inmune del paciente y también requiriendo menor tiempo de intervalo entre las distintas dosis para intentar compensar esta inmunodeficiencia. Mayor problema dan las vacunas vivas. Como norma general, las vacunas vivas van a estar contraindicadas en los pacientes inmunodeprimidos. En el caso de los pacientes con infección VIH positivo, que sabemos que VIH positivo no es igual a SIDA, no es igual a inmunodepresión, hay que valorar el grado de inmunodepresión antes de poner o no poner una de estas vacunas. Para esto lo que haremos será medir el nivel de linfocitos T CD4 positivos. Podremos vacunar de triple vírica a un niño VIH positivo siempre que los CD4 estén por encima del 15%. Y podremos vacunar a un niño con la vacuna de la varicela siempre que los CD4 estén por encima del 25%. Además, en estos pacientes VIH positivos e inmunodeprimidos en general, están especialmente recomendadas la vacuna de la gripe, la vacuna del neumococo y la vacuna de la tuberculosis en zonas de alta endemia de tuberculosis. Esta es una diapositiva importante para el MIR, que es el tema de las contraindicaciones generales de las vacunas. Contraindicaciones de las vacunas hay muchas, pero la gran mayoría de ellas son contraindicaciones relativas. Contraindicaciones absolutas están estas 5. Por tanto, mi consejo es que se aprendan estas 5 y todas las demás serían relativas. Está contraindicada una vacuna cuando hay alergia a una dosis previa o a un componente de la vacuna. Aquí hay una excepción que por frecuente merece ser resaltada, que es el tema de la alergia al huevo. Saben que las vacunas vivas muchas veces se incuban en embrión de pollo y llevan componentes que comparten con el huevo. Por tanto, en principio estaría contraindicada la administración de vacunas vivas incubadas en embrión de pollo a niños alérgicos al huevo. Entre estas dos, las más frecuentes serían las vacunas de la gripe vivas y la triple vírica. La vacuna de la gripe lleva tal cantidad de huevo que está contraindicada
en niños alérgicos a huevo. Sin embargo, la triple vírica lleva tan pequeña cantidad que sí que se podría poner como excepción en alérgicos a huevo. La segunda contraindicación general es el embarazo. En principio, están contraindicadas todas las vacunas vivas durante el embarazo. En tercer lugar, las enfermedades agudas graves, porque al producir un estado de inflamación sistémica van a interferir con la respuesta del organismo a la vacunación. Esto es independiente de que haya o no haya fiebre, siendo la fiebre, en todo caso, una contraindicación relativa, pero nunca absoluta. En el caso de los pacientes inmunodeprimidos, como norma general, van a estar contraindicadas las vacunas vivas y estará contraindicada la administración de vacunas siempre que se haya administrado recientemente material inmunológico, como puede ser sangre entera, que lleve linfocitos, o inmunoglobulinas, porque por un mecanismo de retroalimentación negativa, cuando nosotros damos de forma exógena anticuerpos a un paciente, este no va a responder generando más anticuerpos ante distintos estímulos, como pueda ser una vacuna, ya que detecta que tiene un gran nivel de inmunoglobulinas en sangre. Aparte de la clasificación biológica que veíamos anteriormente, está la clasificación sanitaria. La clasificación sanitaria divide las vacunas en dos grupos. Las sistemáticas, que serían las que incluimos en el calendario vacunal, que se ponen a todo el mundo, y las vacunas no sistemáticas, que se ponen solo aquellos que tienen factores de riesgo, aquellos grupos de riesgo de infectarse por un determinado patógeno. Las más comunes de las sistemáticas en España serían la triple vírica, la triple bacteriana, que lleva difteria, tosferina y tétanos, la vacuna de la varicela, en muchas comunidades autónomas, la hepatitis B, meningococo C, neumococo y hemófilus influenza. De todas formas, saben que no hay un único calendario vacunal para todo el estado, de forma que no es rentable aprenderse ningún calendario vacunal, ya que al ser un examen nacional, esto no lo van a preguntar. Lo que sí han preguntado en la clasificación sanitaria es un pequeño detalle. Saben que el efecto poblacional de las vacunas se basa en lo que se llama inmunidad de rebaño, es decir, aunque yo no vacune al 100% de una población, consigo erradicar enfermedades. Y esto se basa que aunque me deje algunos pacientes sin vacunar, como no tienen a nadie alrededor que les pueda contagiar, al final es como si ellos mismos también estuvieran vacunados. Sin embargo, hay una vacuna del calendario sistemática, del calendario vacunal, que no tiene efecto poblacional, y esto ha sido motivo de pregunta en el examen. Esta vacuna sería la vacuna del tétanos, y el efecto poblacional no se obtiene en esta vacuna, puesto que no hay transmisión persona a persona, que es la condición básica para conseguir una inmunidad de rebaño. Por último, han hecho alguna alusión a si se puede o no se puede administrar de forma simultánea varias vacunas. La respuesta a esto sería que sí que se puede, puesto que no disminuye el grado de respuesta, no aumenta el número ni la gravedad de las reacciones adversas a la vacunación y, sin embargo, lo que hace es facilitar de forma muy positiva el cumplimiento del calendario vacunal. Vamos a analizar ahora algunas de las preguntas que han hecho sobre vacunaciones en pediatría más recientemente. En esta primera pregunta nos hablan sobre qué sería lo correcto respecto a la inmunización. La primera dice, las vacunas inactivadas cursan con enfermedad subclínica, esto en todo caso ocurriría en las vivas. Las vacunas conjugadas son poco inmunógenas en niños menores de 2 años, recuerden bien esto porque es justo lo contrario, las únicas vacunas inmunógenas por debajo de 2 años, en todo caso, serían las vacunas conjugadas, en las cuales lo que hacemos es unir un polisacárido, que sería el antígeno principal de esos microorganismos en cuestión, a una parte proteica, que es la que va a desarrollar la inmunidad. La tercera pregunta sería, ¿la polio inactivada elimina el riesgo de polio paralítica asociada a la vacuna oral? Esto es completamente cierto, de hecho, es por lo que utilizamos polio inactiva en las regiones donde no hay polio, como puede ser España, ya que aunque es raro, la vacuna viva, al ser una vacuna natural, podría llegar a producir parálisis vacunal. La administración simultánea de varias vacunas,
compromete la eficacia de las mismas, veíamos que esto es falso, y la triple vírica se ha de posponer en niños que mantienen contacto estrecho con una gestante no inmunizada. La triple vírica, cuando está contraindicada, es en la administración a la embarazada en sí misma, pero no a sus contactos. Esta es una pregunta sencilla, pero que hay que conocer, porque han hecho en más de una ocasión. ¿En cuál de las siguientes vacunas hay que valorar el grado de inmunodepresión antes de aplicar a pacientes inmunodeprimidos? Recuerden que eran dos en el caso del VIH positivo. En este caso sería la triple vírica, respuesta 4, mayor de 15% de CD4 positivos, y luego la otra sería, en el caso de la varicela, más de 25% de CD4 positivos. Y esta ha sido una pregunta que han repetido más de una vez en el examen. Aquí otra pregunta larga que habla sobre conceptos generales de las vacunas y preguntan cuál es la falsa. El término inmunización es más amplio que el de vacuna, veíamos que sí, que puede ser inmunización pasiva, que sería cuando damos inmunoglobulinas, o activa, cuando es la vacunación en sí misma. La definición de lo que es una inmunización pasiva, que es dar anticuerpos producidos en otro huésped. Hablan de la clasificación sanitaria de las vacunas, basado en los objetivos epidemiológicos, es decir, efecto poblacional y efecto individual. Y la cuarta, ese detalle del que hablábamos en la parte teórica, la vacuna antitetánica es una vacuna sistemática, sí que lo es, porque está incluida en el calendario vacunal, que tiene como objeto proteger a la comunidad y no una protección individual. Recuerden que es la excepción, es la única vacuna sistemática que no puede proteger a la comunidad, puesto que no hay transmisión persona a persona del tétanos. Y, por último, lo que es una definición de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, que es una definición correcta en la respuesta 5. Una pregunta importante que habla de contraindicaciones. Recuerden la lista de las 5 contraindicaciones generales. Nos preguntan que cuál de todas estas sería una contraindicación general, una contraindicación absoluta para administrar vacunas. La presentación de una reacción febril, 37,5, es decir, una febrícula, en una administración anterior de la vacuna. Esto no solo es contraindicación, sino que de hecho es muy frecuente. La lactancia, que no es contraindicación. La convivencia con una mujer embarazada. Recuerden, contraindicadas vacunas vivas en embarazadas, pero no en sus contactos. El tratamiento continuado con altas dosis de corticoides, que se considera una forma de inmunodepresión. Recuerden, más de 2 semanas de tratamiento continuo con corticoides se considera inmunodepresión y por tanto contraindica las vacunas, sobre todo las vacunas vivas, y la presencia de un proceso diarreico con fiebre de 37,5. Recuerden, la fiebre febrícula, contraindicación en todo caso relativa, lo que contraindica son las enfermedades agudas, como puede ser una diarrea, pero graves, como no parece que sea el caso. Respuesta correcta, la 4. Y aquí una pregunta reciente del año pasado en la que nos preguntan sobre una vacuna relativamente nueva que son las vacunas contra el neumococo, que han sido posibles una vez que se ha aprendido a conjugar vacunas, una parte polisacárida y una parte proteica, fundamentales para obtener inmunización en menores de 2 años. Pues de todas estas, la fundamental, la más determinante, como preguntan, ha sido la vacunación de los niños con vacuna conjugada antineumocócica PCV7, que significa polivalente anti 7 serotipos. Saben que también hay una anti 13 serotipos y otra anti 23 serotipos, pero la que se ha puesto aquí, la que ha sido determinante para reducir la incidencia de enfermedad invasiva neumocócica, ha sido la primera, la vacuna antineumocócica polivalente de 7 serotipos. Comenzamos ahora con las enfermedades infecciosas propiamente dichas. Aquí hay que saber bien dos temas. Por un lado, las enfermedades exantemáticas, ya sean las enfermedades infecciosas y el síndrome de Kawasaki, y por otro lado, el VIH, que es un tema con muchas preguntas en el examen, aunque realmente pocas son sobre VIH-Sida infantil. De este tema nos centraremos en las particularidades del Sida en la edad pediátrica. Empezaremos con las enfermedades exantemáticas. Hasta el día de hoy poco preguntadas, fundamentalmente ha preguntado
el exantema súbito y el síndrome de Kawasaki, aunque es de esperar que con el cambio de formato del examen y la introducción de imágenes, este sea un tema que pase a ser bastante más preguntado. La primera que vamos a ver sería el sarampión. Es una enfermedad vírica causada por un paramyxovirus que tiene una fase prodrómica en la cual lo que hay es unos síntomas catarrales entre los cuales predomina una tos muy intensa y una conjuntivitis. Entre la fase prodrómica y la fase exantemática propiamente dicha, de forma fugaz aparece en la mucosa de la boca, por el interior, unas manchas blanquecinas, que son las manchas de Koplik, y que como saben son patognomónicas. El problema es que duran solamente entre 12 y 24 horas y por tanto es raro que lleguemos a verlas. Posteriormente aparece el exantema en sí, que es un exantema máculo-papuloso, confluente, lo que significa que está formado inicialmente por pequeños puntos que van juntándose formando máculas cada vez mayores, de progresión céfalo-caudal, con afectación palmo-plantar y que se resuelve con descamación fundamentalmente de las palmas y las plantas. Recuerden esto que es importante para el diagnóstico diferencial con, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki. Entre los datos analíticos destaca particularmente el hecho de que produce linfopenia absoluta. La segunda enfermedad exantemática importante en la infancia sería la escarlatina, que de todos estos exantemas maculares sería el único que es de causa bacteriana. Sería causado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es una enfermedad típica de niños en edad escolar, de 5 años en adelante. Tiene un cuadro prodrómico de inicio brusco, en el cual el paciente se presenta con fiebre alta, con dolor de garganta, asociado o no a síntomas digestivos, vómitos, dolor abdominal y con frecuencia cefalea. Posteriormente aparece el exantema, que es también un exantema máculo-papular y que característicamente tiene un tacto rasposo. Es más intenso en los pliegues, en las flexuras, formando unas áreas eritematosas que se llaman líneas de pastia. Y particularmente, el único pliegue que no se afecta son los pliegues nasogenianos, la zona del triángulo nasolabial, quedando esa zona del centro de la cara respetada. También se descama, también tiene afectación palmo-plantar, por tanto ya son tres exantemas infantiles con afectación de palmas y plantas y descamación posterior, sarampión, Kawasaki y escarlatina, y a nivel oral puede producir una lengua enfresa, un enantema faríngeo, no hay escarlatina sin amigdalitis, y petequias en paladar blando y orofaringe. El tratamiento de la escarlatina se realiza con penicilina y es muy importante porque sirve para prevenir las dos complicaciones a medio y largo plazo que puede tener la infección estreptocócica. Por un lado la fiebre reumática y por otro lado la glomerulonefritis postestreptocócica. La rubeola es un cuadro bastante inespecífico y muy infrecuente por la universalización de la vacuna triple vírica. Sin embargo, conviene conocer algunos detalles típicos de esta enfermedad. También es un cuadro vírico, en este caso causado por un togavirus, que tiene un pródromo similar al del sarampión, una fase catarral con tos, pero en este caso mucho más leve. También va a ser similar al exantema, siendo un exantema máculo-papular de progresión cefalocaudal, pero en este caso va a ser poco o nada confluente. Quizá lo más característico y lo que se presta más a ser preguntado en el examen es la aparición de adenopatías suboccipitales y retroauriculares típicas de la rubeola. Más característico sería el eritema infeccioso, que también se llama megaloritema o quinta enfermedad. Está causado por el parvovirus B19 y es una de las posibles manifestaciones que puede tener esta infección. El pródromo es el de un cuadro gripal, un niño con fiebre, con malestar general y con dolores musculares generalizados. Posteriormente aparece la fase exantemática, en la cual generalmente la fiebre desaparece. Esta fase, a su vez, se divide en tres. La primera sería la fase del eritema facial, la fase del bofetón, en la cual aparece un eritema en las mejillas de un niño que, por otra parte, está completamente sano. Posteriormente, este exantema se va a generalizar por el resto del tronco y extremidades, formando máculas más o menos extensas, eritematosas,
las cuales, en un tercer lugar, van a curarse aclarando por el centro, de forma que queda el niño con un reticulado, con un exantema que se llama enencaje. La más preguntada en el MIR de estas enfermedades exantemáticas víricas, con 3-4 preguntas en los últimos años, es el exantema súbito. El cuadro clínico tiene una fase prodrómica asintomática y una primera fase de fiebre en un niño entre 6 y 18 meses, es raro por debajo de los 6 y también raro por encima de los 18 meses, en la cual se va a curar la fiebre y justo a continuación va a aparecer la fase exantemática, un exantema macular, por lo demás bastante inespecífico. En la analítica llama la atención que en la fase precoz, pese a ser un cuadro viral, vamos a tener una leucocitosis con neutrofilia en vez de tener una leucocitosis con linfocitosis, como suele ser propio de los cuadros virales. El virus causante del exantema súbito es el virus herpes 6, aunque en un pequeño porcentaje de casos puede estar también causado por el virus herpes 7. La varicela es un cuadro difícil de confundir con los cuadros vistos hasta ahora, porque es el único exantema viral infantil que no es mácula papular, sino que, aparte de tener máculas, también tiene vesículas y ampollas. Está causada por un virus herpes, en este caso por el virus humano herpes tipo 3, que sería el virus varicela zoster. El pródromo es un cuadro catarral y es una enfermedad que clásicamente cursa en brotes. El exantema es muy característico, se llama en cielo estrellado porque tiene lesiones en tres fases y característicamente vamos a encontrar las tres lesiones típicas de varicela en un mismo momento, en un mismo paciente. Vamos a encontrar máculas, vamos a encontrar vesículas y vamos a encontrar vesículas que se han roto y que están en fase de costra. Lo típico además es que afecte también a las mucosas, mucosa genital y mucosa oral, y que produzca un prurito intenso. Aquí vemos las preguntas que han hecho en forma de caso clínico del exantema súbito. Nos hablan de un niño pequeño, decíamos entre 6 y 18 meses, con un cuadro febril que clásicamente se describe de 3 días, aunque saben que puede prolongarse hasta 5 días, y que al desaparecer aparece un exantema macular. Nos preguntan cuál es la afirmación verdadera, que es que está causada por el virus humano tipo herpes 6, aunque en un pequeño porcentaje de casos también puede estar producida por el herpes tipo 7. Dentro del diagnóstico diferencial de las enfermedades exantemáticas infantiles, hay que tener en cuenta también la enfermedad de Kawasaki, que en principio no es una enfermedad viral, sino que es una vasculitis de causa desconocida, una vasculitis por definición febril, típica de niños pequeños, sobre todo menores de 5 años. Es importante porque hoy en día es la primera causa de cardiopatía infantil adquirida en países desarrollados. La causa es desconocida, aunque se sospecha una causa infecciosa no identificada y que se supone que podrían ser varios los microorganismos implicados, que por un mecanismo de superantígeno producirían una activación masiva e inespecífica en linfocitos B, que producirían una liberación de anticuerpos que en última instancia llevarían a un daño del endotelio. Se divide en tres fases. La primera fase sería la fase aguda, que es la fase febril, que dura entre 1 y 2 semanas. Como mínimo, por definición, tiene que ser un cuadro de fiebre de más de 5 días, acompañada de una serie de síntomas y signos, algunos de los cuales van a utilizarse para el diagnóstico y otros no. De los que no, aunque son muy frecuentes, se olvidan precisamente por no estar en la lista de los criterios clínicos, habría que recordar pues, las alteraciones neurológicas, especialmente que están niños muy irritables, la pérdida de apetito, los síntomas de meningitis, los cuadros de diarrea e incluso de disfunción hepática. Más conocidos son los 5 síntomas y signos que sí que forman parte de los criterios diagnósticos. El primero sería la conjuntivitis. La conjuntivitis del Kawasaki es una conjuntivitis siempre bilateral y no purulenta, sin secreción. En segundo lugar estaría la adenopatía.
Las adrenopatías del Kawasaki pueden ser unilaterales o bilaterales, pueden ser únicas y grandes o múltiples y pequeñas, aunque lo más frecuente, lo más típico, sería la presencia de una adrenopatía laterocervical unilateral izquierda grande. Cualquiera de las otras combinaciones también vale como criterio diagnóstico. El exantema del Kawasaki es un exantema bastante inespecífico. Siempre va a ser un exantema macular o papular y nunca va a ser un exantema vesicular o ampolloso. Fuera de esto puede ser un exantema más o menos extenso, aunque típicamente va a afectarse el área del perineo. También tenemos lesiones orofaríngeas, que son tres. Podemos tener labios eritematosos, edematosos y fisurados, podemos tener una lengua en fresa y podemos tener un eritema del área de la orofaringe. Muy característico también sería el quinto signo, que es el eritema y el edema de las manos y de los pies. Pasada esta fase febril, comenzaría la fase subaguda, en la cual se producen algunos hallazgos característicos, como es la descamación de la piel, fundamentalmente por la zona periungueal, aunque también es frecuente la descamación perianal. Es en esta fase subaguda cuando pueden producirse cuadros de artritis y posteriormente estaría la fase de convalecencia, en la cual ni hay fiebre ni hay síntomas clínicos, pero sin embargo permanecerían elevados los reactantes de fase aguda en la analítica. La enfermedad de Kawasaki es importante por la afectación cardíaca que puede tener asociada, que ocurre entre un 10 y un 40% de los casos. La afectación cardíaca puede ser a tres niveles. Puede producir endocarditis y afectación valvular, puede producir miocarditis y puede producir pericarditis. Pero sin embargo, lo más importante es la afectación del endotelio coronario, porque al dañarlo, en un 25% de los casos va a producir aneurismas. Aneurismas que pueden regresar o no regresar, dependiendo del tamaño. Y siempre que estén presentes, existe riesgo de trombosis en el área neurismática, trombosis que puede llevar a isquemia y a infarto agudo de miocardio en la infancia o en el adulto joven. En el caso de Kawasaki, siempre tendremos que descartar la afectación cardíaca basándonos en dos pruebas, el electrocardiograma y la ecocardiografía. El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, como toda enfermedad reumatológica, se basa en criterios clínicos. Y tenemos dos posibilidades. Tenemos lo que se llama el síndrome de Kawasaki completo, en el cual va a haber una fiebre de más de 5 días de duración, que no responde a antibióticos, fiebre generalmente elevada, y que se cumplan 4 de los 5 criterios diagnósticos que vimos anteriormente. También tenemos el síndrome de Kawasaki incompleto. Es un paciente que cumple el criterio de fiebre, en el cual tenemos una PCR elevada por encima de 30 o una velocidad de sedimentación globular por encima de 40 y no cumple todos los criterios diagnósticos para ser un Kawasaki completo. Sin embargo, en la analítica encontramos 3 de una lista de 6 criterios de laboratorio alterados. La lista es la siguiente: una albúmina por debajo de 3 gramos por decilitro en sangre, una anemia, una elevación de la GPT, unas plaquetas por encima de 450.000 de más de una semana de duración, unos leucocitos en sangre por encima de 15.000 o unos leucocitos positivos en orina en ausencia de infección urinaria. Este diagnóstico de Kawasaki incompleto, aunque complicado, es muy importante porque se ha demostrado que la evolución, la formación de aneurismas y la supervivencia es igual de buena o igual de mala en los dos grupos de pacientes, diagnóstico completo o diagnóstico incompleto. Y por tanto, el tratamiento sería el mismo tanto si se ha llegado al diagnóstico por una vía como si se ha llegado por la otra. En el tratamiento, fundamentalmente lo que utilizamos es la gamma globulina. La gamma globulina intravenosa, gamma globulina inespecífica, disminuye la intensidad y duración de la fiebre, disminuye los reactantes de fase aguda, pero sobre todo disminuye la formación de aneurismas. Y si estos ya se han formado, consigue que regresen con mayor probabilidad. Por tanto, es el único que previene la enfermedad coronaria a largo plazo. También utilizamos la aspirina. La aspirina la utilizamos a dosis antiagregantes para prevenir la formación de trombos siempre que el paciente tenga aneurismas. Antiguamente, también se utilizaba la aspirina como antiinflamatorio.
y lo que hacíamos era utilizar en la fase primera unas dosis altas de aspirina que sustituíamos después por dosis antiagregantes. En preguntas antiguas de Mir dan esta respuesta por buena, si bien es cierto que hoy en día esta tendencia a utilizar primero una dosis alta y luego una dosis baja ha ido abandonándose. Entre un 2 y un 5% de los pacientes no responden al tratamiento con gamma-globulina intravenosa, utilizándose en estos casos los corticoides como tratamiento de rescate. El pronóstico de la enfermedad de Kawasaki es excelente siempre que no se hayan formado aneurismas coronarios. En el caso de que estos existan, el pronóstico dependerá mucho del tamaño del aneurisma, puesto que el tamaño del aneurisma es el determinante fundamental para saber si este va a regresar solo en algún momento de la evolución o ya va a persistir de por vida. Aquí tenemos un caso clínico en el que cumple casi todos los criterios. Tenemos una fiebre prolongada en un niño que tiene un exantema, junto con hiperemia conjuntival sin secreción, junto con alteraciones orales. Daría igual que estén las tres como que esté solo una, para los criterios diagnósticos en todo caso sumarían uno. Tenemos también la adenopatía, por tanto 4 de 5 criterios, como ven aquí falta uno, que sería el eritema, edema de manos y pies, pero en todo caso es suficiente para establecer el diagnóstico del síndrome de Kawasaki. El VIH infantil es importante como enfermedad de transmisión vertical, que puede ocurrir en tres momentos: durante el embarazo a través de la placenta, durante el parto por contacto con secreciones infectadas y de forma postnatal a través de la leche materna. Hoy en día la forma más frecuente de transmisión vertical sigue siendo la transmisión intraparto, que forma un 60-70% de los casos de VIH congénito. Los factores de riesgo de transmisión intraparto serían la prematuridad, el bajo peso por debajo de 2,5 kg, los CD4 maternos bajos o una carga viral de VIH materna elevada y un tiempo de bolsa rota mayor de 4 horas. Si alguno de estos estuviera presente, lo más seguro sería contraindicar el parto vaginal y realizar una cesárea. La clínica del VIH se produce por dos vías: por efecto directo de la infección del VIH en distintos tejidos o por la inmunodepresión que produce al infectar los linfocitos. En el adulto, el efecto indirecto, el efecto inmunosupresor, es mucho más importante que en la infancia. Sin embargo, en la infancia el efecto directo es bastante más importante que en el adulto, pudiendo producir clínica por invasión directa de distintos tejidos. Puede producir clínica neurológica, al igual que en adultos, pero mucho más frecuentes. En este caso se produciría una encefalopatía progresiva con pérdida de hitos del desarrollo, retraso mental. Puede producir afectación hepática con una hepatitis crónica activa, secundaria de infección por VIH. A nivel renal, el VIH en la infancia es causa de síndrome nefrótico y a nivel respiratorio, el VIH puede producir distintos cuadros de dificultad respiratoria, que fundamentalmente serían dos. El primero es la neumonía intersticial linfoide. Es un cuadro de dificultad respiratoria con hipoxemia en el cual veríamos infiltrados bilaterales difusos en la radiografía simple de tórax que está causada por la infección coexistente entre el VIH y el virus de Epstein-Barr. En principio el pronóstico no es malo y el tratamiento se basa en oxígeno, broncodilatadores y corticoides. El diagnóstico diferencial de esta dificultad respiratoria sería con la neumonía por neumocistis carini, la cual tiene una radiografía de tórax bastante similar y una clínica también parecida, por lo menos al inicio, aunque conforme va evolucionando el cuadro cada vez es más grave, siendo la primera causa de muerte en los pacientes con SIDA infantil. El diagnóstico de la neumonía por neumocistis Girovechi sería identificando el hongo en una muestra de lavado broncoalveolar y el tratamiento se haría con antibióticos, siendo de elección el cotrimoxazol. Respecto a las infecciones oportunistas en el SIDA infantil, hay que saber que son menos frecuentes que en el SIDA del adulto, pero mucho más graves. Las infecciones por inmunodepresión en el SIDA infantil son
muy típicamente infecciones banales o no tan banales, pero muy frecuentes, como serían otitis de repetición, sinusitis de repetición, infecciones de las vías aéreas de repetición, diarreas o neumonías. Mucho más frecuente estas infecciones que las infecciones por Mycobacterium avium, citomegalovirus, toxoplasma, que serían características del SIDA del adulto. El SIDA en sí puede producir por inmunodepresión neoplasias, siendo la más característica el sarcoma de Kaposi, que sin embargo es completamente excepcional en el SIDA infantil. Lo que sí puede producir el SIDA en la infancia es un cuadro de pérdida de peso y retraso del crecimiento. Es muy importante saber cómo se establece el diagnóstico de SIDA pediátrico. En principio, el diagnóstico de SIDA, de infección VIH, se va a basar en la detección de anticuerpos ante el VIH. El problema es que estos anticuerpos van a ser positivos en todos los hijos de madre infectadas, puesto que pasan a través de la placenta. Se considera que los anticuerpos maternos persisten positivos en la sangre de un niño como mucho hasta los 18 meses de edad. Por tanto, en menores de 18 meses, el diagnóstico de infección por VIH se basará en la detección directa del virus, ya sea mediante cultivo, mediante detección de material genético por PCR o, más frecuentemente, detectando el antígeno P24 viral. Por encima de los 18 meses, el diagnóstico se basa en la detección de anticuerpos que, de ser positivos, con toda seguridad están producidos ya por el paciente y no son anticuerpos que vienen de su madre, o bien porque un paciente cumpla criterios diagnósticos de SIDA.